Bueno, muchachos, hemos puesto nuestro panel de energía solar y uno de los reflectores, uno de los tres reflectores que vamos a tener. Voy a mostrarles cómo lo hicimos. Somos Ángel y Jessy. Vivimos en nuestra máquina de los sueños y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad. Nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero. Quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una de estas aventuras. Bueno, muchachos, llegó a través de Mercado Libre nuestra bomba de agua. La vez pasada con la camper roja utilizamos bombas que se utilizan en los limpiabrisas de los carros, pero esta vez quisimos una bomba más eficiente. Pues no porque nos hubiera hecho falta, sino porque queremos algo más pro con esta camperización que nos aguante mucho más tiempo. Con las otras bombas, las de plumillas de carro, nos fue muy bien. Sin embargo, no están hechas para un uso tan continuo y tuvimos que reemplazarla. Entonces creemos que esta nos puede dar una mayor durabilidad en uso. Entonces vamos a ver qué tal viene. Aquí estamos haciendo el destape de la caja. Jessica, como siempre, que es la que le gusta destapar regalitos, entonces está ahí destapando nuestra bomba de agua. ¡Tarán! Bueno, es una bomba que dice, nos ofrece unas prestaciones más amplias, un consumo de 6 amperios, una potencia de salida de 72 vatios y no nos habla de la presión allí, pero bueno, por lo que vi era una presión de 90 psi, que es muy aceptable pues para lo que necesitamos. De hecho, no creo que consumamos tanto. Entonces vamos a instalarla, la pondremos a funcionar y en su debido momento verán el video. Bueno, muchachos, lo primero fue instalar esta parrilla. Como pueden ver, la silicona está siendo cubierta por plástico para que no se moje si vuelve a llover. Y a esta parrilla le pusimos estas extensiones para que nuestro panel quedara a la altura con la parte de adelante. El cableado va a ir por debajo de la parrilla hasta deslizar por detrás y entrar por el pasacables que tiene la puerta. Adelante tuvimos que hacer otros soportes. Tuvimos que poner otros soportes. El de allá ya está cubierto. El de aquí está listo para cubrir antes de que empiece a llover. Y el propósito es que no se nos levante el panel solar cuando vayamos con los vientos. Recuerden que siempre hay que dejar una capa de aislamiento para que se refrigere el panel. Entonces ahí nos quedó súper bien. E incluso esa parrilla es útil para cosas pequeñas.